for you. Go now, my pet. Feel her embrace. De nuevo, ¿qué tal, amiguitos? Hasta que me he demorado media hora buscando partido. Lina medio, creo que es esta vez. Vamos, Proyecto Talismán. Proyecto Tazo, mucho volumen. La misma idea, es lo mismo, los ítems básicos, los talismanes, la regeneración, todo el intro, todo el héroe se basa en el espacio de poderes. Nuestro ultimate y tiene sinergia aquí. No mucho, más con el Rubik, tenemos algo de sinergia. Lo bueno es que nuestra tercera habilidad es muy buena en este juego. Tenemos 1, 2, 3 héroes melee, a los cuales podemos buffear. Lo mismo. Coquita. Esta coquita siempre es buena para el trade de golpes. En el medio, una coquita como esta, que te cura 85 de vida, puede hacer mucha diferencia. Proyecto 2 talismanes. No, proyecto talismán. Tango, botella. Necesito precisar otros tangos extra porque contra héroes como Lina, Queen of Pain, héroes que spamean magia, vas a tradear muchos golpes, vas a intercambiar muchos golpes y te van a lastimar. Y necesitamos regenerarnos para que podamos quedarnos en la línea, pues. Esto es para el talismán, esto es para el trade, esto es para plantar mi arbolito. Ah, es Legion medio. Ya, Legion no spamea tanto. Entonces, dos talismanes botella. Cambia, ¿no? Es una Legion, no es un héroe tan agresivo. Pero es un héroe que se queda en la línea. Y se va a comer mucha magia. ¿Nos conviene ir a pelear? Puede ser. Puede ser. Como la hueva. Nothing No la voy a dar a nada todavía porque no sé qué va a pasar. La primera está bien, suficiente. Lentea y hace daño. Lo suficiente para matar. Conseguimos Fairblood. Aquí hay Bounty. Yo no voy a ir porque debo ir a mi línea. Por eso pingueo para que vaya a un support. Steady Grace. No sé qué tan buena habilidad sea el fantasma esta vez. Aquí. La idea aquí es golpear a la Legion porque tenemos la ventaja. Agro control. No me siguieron los creeps. Aquí va a meter magia la Legion posiblemente. Casi de niego. Y poder es para el mago. Me demoré mucho. Plantamos el tango. Ok, mantener la línea aquí me da ventaja. Ya tenemos el primer talismán y vamos a comprar tangos. Porque Legion sí está spameando poderes. Voy a jugarla con la tercera habilidad. Me parece mejor que la segunda en esta situación. Porque es un enemigo melee. Golpe. Golpe, rematamos con magia. ¡Ta madre, me denegó! Golpe. Hay que spamearle golpes cada que no tengamos nada que hacer. Poquito a poquito se está dejando desgastar demasiado. Cuando quiera farmear un creep, ahí podemos meter magia y a la par desgastamos. No sé si vaya a morir, ¿eh? Es un dive un poco arriesgado. He cambiado el agro por si acaso. Vamos a darle un punto al fantasma para asegurar el kill, porque el fantasma hace daño cuando explota. No hizo ni pinch. Se murió. Mi courier está viviendo al límite. Ahorita le acabo de defecar malísimo porque me he tirado toda mi mana y esa no era la intención en el medio. Así que debo buscar la forma de solucionarlo cuanto antes. Y encima, ¿saben qué he hecho? Le he dado un punto innecesario al Silence porque no era necesario. Lo que sí es que el VAR ha marcado, así que puedo aprovechar que él viene para bufearlo. ¡No, VAR! ¡No podía, lo siento! ¡Adiós, mundo! Ahorita me va a insultar. No puedo, me tengo que acercar mucho. ¿Qué hacer en esta clase de situaciones que estás con muy poca vida y hay muchos creeps? Te traes mil curas. No, eso es al revés. Mil curas. Ya la hemos malogrado. Necesitamos encontrar nuestro punto de balance nuevamente.
Tenía toda la ventaja del mundo, la tiré a la basura. No debí darle ese punto al Silence. Dejamos talismanes y estudiamos mana con los mangos. Chévere, ya tenemos nuevamente nuestro balance. ¿Nos ha costado? Sí, vamos por dos talismanes, vamos a obviar un toque la botella. Esta partida está más divertida porque la Legion sí juega mejor que la otra Queen. Tiene botella. Yo tengo más stats que la Legion porque tengo dos talismanes, pero Legion tiene más regeneración que yo. Magia. A su madre, me está denegando bien, weón. Creo que voy a sacar esto. No puedo llegar a la botella ahorita. Necesito sacar infusiones. Raindrop, porque la Legion va a seguir spameando su primera habilidad. Y tiene cómo. Tople le están sacando el ancho, por si acaso. El ancho. Ah, Tople, regeneración. Tengo visión de eso, así que me tomo mi tiempo. Le hago la finta. Regenero, chévere. Estoy esperando mi siguiente punto. No sé si es primera o tercera, porque la tercera me puede permitir matar a esta Legion. Pero si te das cuenta, no estoy en una situación para matar. Así que primera nomás. Algo que me estoy dando cuenta es que si no golpeo a este creep, no me voy a llevar el creep y no voy a terminar farmeándolo, sino que la Legion me lo va a denegar. Toma. 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 Ya, ahora sí vamos por botella. Botella y botas. No vamos a ir por un tercer talismán porque no la necesito. Los stats ya no son tan necesarios. Ya necesito trabajar en mi regeneración. Las fortalezas de tener stats con dos talismanes y raindrops es que tenemos buen daño, así que tendríamos que centrarnos mucho en el last hit. Lo malo es que no tenemos mucha regeneración, pero no hay problema. Este punto desperdiciado del fantasma. Au. La malogré otra vez. Lo usé demasiado pronto, pero le estoy denegando bien. Y ya voy a llegar a mi botella. De hecho, ya la tengo. Puntazo en mi tercera habilidad. No necesito la segunda. Ay, ¿qué está pasando en esa línea? Le están pegando feo a ese Bristleback. Esa línea tiene 4 kills. Tiene 2 talismanes. Okay. Tengo que pushear esta línea cuanto antes porque ya sale la runa del minuto 6. Y si la gana la Legion, me puede sacar ventaja. Y salió abajo. Mala suerte. Me la va a ganar. Inevitablemente me la va a ganar. Parcito. Necesitamos botella y posiblemente travel de golpe. No veo a la Legion y está a nivel 6. Está abajo. Rotación con haste. Lo siento, amigo. Top lane, no puedo tepear. Y sigue matando a la Lina. Ya basta, Freezer. Top lane, Abaddon. ¿Qué es esto, Abaddon? El Luxa también está un poquito mal. 8-1 nos están sacando y yo no he ganado medio, ¿ah? Solamente he laneado chévere, pero no he ganado la línea. No lo he abusado como he abusado a la Queen de la anterior partida. Formas de recuperar esta partida matando a la Lina. Ya no me interesa mantener. Quiero pushear para moverme a otras líneas, porque como Lina tiene ventaja, va a querer matar. Y si yo llego, puedo contrainiciar chévere. Lo malo es que no tengo botas y me demoro. Minuto 7, no hay nada donde moverse. Estoy atento con mi TP para llegar a la pelea. Si ellos divean, yo puedo tepear. Asu, pero ese dive es bien pendejo porque Lux está en coma, pues. Para un golpe, un pedo se muere ese Ursa, pues. ¿A dónde voy a tepear ahí? Toma. ¿Qué vas a denegar? Toma.
Minuto 8. Por favor, dame algo bueno. Si el Vara marca top lane, podemos matar. O al medio. Pero donde sea, marca Vara, por favor. Vara, no te pongas emo. Los kills dan más oro que los creeps. El Bristleback se fue de su línea. Le pegaron feo. Puedo alistar también Magic One, que me sirve para pelear, ¿eh? Voy a alistar ese ítem antes que Traved. Estoy seguro que vamos a pelear porque abajo han perdido. En top lane han perdido. Esta es la única línea que se ha ganado, entre paréntesis. O entre comillas. Así que debo estar listo para pelear. Esta clase de ítems me van a servir. Como están jugando muy agresivos, me conviene pelearlos. Mire. Vamos por la línea. Ya se comió el stun. Aquí es buena casteada de poderes. Fantasmita, para que se paniquee. Buena. Buena. Ese moquito del brisa la que está sirviendo un montón. Buenísima. Buenísima, buenísima. Volvemos a la línea, ok. ¡Oh, está huevón! ¡Mire! Viene la línea. Cambiamos esa botella por un tango. Le puedo voltear la pelea, pero necesito mi tercera y segunda habilidad. Tengo visión aquí. Ok, no avanzó. Muy buenos estos Warzone. Me ayudó mucho con la visión. Saqué un triple kill después de la cagada que estaba pasando. Creo que esta línea no tiene visión de mí y puedo matar. Creo. ¡Aguanta, Greenstroke! Excelente. Sí tenía visión. Así que debo ñafarle aquí. Es posible que tenga el war aquí. Es muy posible. Para que me haya casteado así los poderes de la nada. Ay no, dejaron un ítem y no lo cogieron. Ya no importa. Esta habilidad me sirvió mucho más aquí que en la anterior partida. Porque son héroes melee. Melee. Vamos a farmear las travels. Aprovechando que la cosa se ha detenido un momento. Entre más tiempo le choque mi tercera habilidad, más tiempo lo voy a estonear y lastimar. Fantasma, la verdad no. Aquí el ultimate sí me gusta porque son héroes melee. Se juntan mucho. Ya tenemos travel, la misma idea, Ethereal Blade. Toma. Abajo está marcando el Vara. No tengo TP, si no iría. Lo siento, Vara. Antes de maxear mis talentos, prefiero maxear mis habilidades. Son mucho mejores. Abajo, Raking está Free Farm. Abajo, el Vara va a defender. Yo también puedo defender. Mi TP está en 3 segundos. Eso se puede defender tranquilamente. Dale, Vara, marca. ¿Dónde ha marcado ese Vara? Ha marcado otro lado. Ah, madre, ya que chucha, no nos defendimos. Oye, ese Bristleback está muy achorado. Tranquilo, Broly. Se murió, weón. Métete, pe Vara, ¿por qué es así? Si el Bristleback muere cuando está con mi tercera habilidad, no explota. Qué idiota, dice. Qué idiota este huevón que no se ha metido. ¿Por qué juega Vara si tiene miedo? Mejor juega otra cosa, pues. Toma. El fantasma no vale acá. No es tan útil todavía. Hay un double damage en top lane. Le estoy viendo en el minimapa. ¡Puta! Murió el creep. No me jodas. Déjame, calavera. Ah, sí, se me fue la visión. No me jodas. Ay no, otra velía en el creep que estaba en coma. Tenía muy poca vida. Apúrate, Grimstroke. Un creep. Oh no. ¿Qué hace Son Sin? P.
¡Ve! Ya te escucho. Toma, yo no puedo tanquear, solo estoy molestando, pero no puedo tanquear. Ese Vara, ¿por qué no se mete? ¡Para! ¡Eres Vara! ¿Por qué juegas así, huevón? Dios mío, el Vara juega con los huevos en la mano, no juega con los huevos en el culo. Tiene que tener miedo. Suave, suave, tengo que seguir metiendo buenos poderes. Aquí están juntos, Silence, métete Bristleback. Oh, uy, no. Trina, lo siento. Toma. Esa Lina me da miedo, ¿ah? ¿Eh? ¿Eso qué es? ¿Un guard o un sentry? Ese Abaddon no tiene ulti, pero ya vio el haze, me lo va a ganar, weón. A su madre. El Vara habrá marcado a un enemigo. Te apuesto que ha marcado un creep. Vara no quiere farmear, weón. El Vara quiere matar. Está hecho para matar. Solo que este juego juega muy mal. Silence o ulti, ¿en qué escala? No. Mil veces es mejor mis habilidades que el ultimate. Solamente lo hice para combinar un poco. Me voy base, no hay mana. Esta Magic sí me sirvió. Este juego está un poco más intenso y me gusta. Hay más cosas que pensar. Y hay más aliados que gran putear también. Ese Abaddon está jugando muy bien. La Lina también está jugando muy bien. Los 5 del otro lado, la verdad, están jugando muy bien. Se están cuidando bien. Están sacando buenos ítems. No están sacando huevadas. Y ya en este minuto ya debería tener cuidado con la Legion, porque Legion tiene daga. Ya podría tener daga, es un timing en el que Legion con la línea que ha tenido debería de poder tener daga. Solo me queda farmear y esperar a ver qué pasa. Dependo mucho del Vara aquí. Minuto 16. Creo que puedo aprovechar de hacer un stack al Bristleback. Nunca está de más hacer stacks. Ojalá le haya hecho stack. No. Ya. Double damage para mí. El Vara está que farmea cuando puede marcar y matar conmigo. Por favor, quiero que entiendan algo. Pegar creeps, si tú eres el support, no te va a hacer ganar. Un support tiene que estar buscando kills. No tiene que estar buscando creeps. Los creeps son para el HC, para el medio, no para el 4. Este Bristleback está haciendo más espacio que cualquiera. ¡Ay, un Curiel! Ese Bristleback pagó con su vida, pero mira todo el espacio que me ha dado. He podido pushear esto gracias a él. ¿Tú crees que el Vara ha hecho algo? El Vara no ha hecho nada. Nada de nada. Bien, gracias al Bristleback pudimos pushear top lane también. Y el gracias al Bristleback, el Ursa tiene BF. Y le ha dado espacio para que él pueda seguir farmeando. Porque si este Bristleback no estuviera jugando agresivo, no habríamos hecho todo esto. Y hubiéramos seguido teniendo miedo. El Vara tiene charge. El Vara no quiere marcar. Tenemos buena visión aquí. ¿Cuántas veces podríamos estarle forzando el ultimate al Abaddon? Pero el Vara no marca, porque tiene miedo. Marca, tiene ulti, pero hay que forzarlo, si no siempre va a ser inmortal. Solamente es forzar el ultimate, ahora retrocedes y después lo matas, porque el ultimate tiene cooldown. Solamente era forzar. No vamos a matar. Por las puras ha desperdiciado su ultimate.
Pero aún así, si el Abaddon se vuelve a mostrar, se puede morir. Al abuelo, dale, dale, Dios mío, ¡ay! ¿Para qué me estreso? ¿Verdad, no? ¿Para qué me estreso? Si no lo hace, no lo hace, pues ¿qué voy a hacer? Me voy a enojar, peor es si me enojo. Si me enojo es peor, no me voy a centrar, no me voy a concentrar en mi juego. ¿Por qué? Vara, no farmees. Eso es para el Ursa. No me jodas. Por las huevas es causa. En el mundo hay gente tonta. No puedes hablar con todo el mundo. Esos huevones no van a entender así. Hay todo tipo, claro, todo tipo de gente. No pierdas tu tiempo con estúpidos. Ese Vizrax está jugando muy agresivo. Cada vez que él avanza mucho, sus aliados se apeligran y tepean y le da espacio al Ursa. Esto me falta poquitito de oro. Mío, falla. No tengo tanto mana. Uy, gracias. Maten, por favor, ese Vara está comiendo farm. El farm del Ursa. Uy, los creeps son para el HC, weón. ¿Cómo le vas a quitar creeps al HC? El Sebón te va a hacer el Dota. Tú no vas a hacer el Dota con tu Vanguard. El support no hace partidas con ítems. A menos que seas un Earthshaker, ¿no? Mira, en este juego... ¡Bien, mierda, maten! Voy a jugar con este talento. Reducción de cooldown a esta habilidad. Es muy buena habilidad en esta partida. Son muchos héroes melee. Yo también tengo muchos héroes melee que van a aprovechar esta habilidad. Ya tengo mi Ethereal Blade. Con esta vaina puedo solear gente. La vaina es que el Abaddon no me permite matar. Tengo que ver bien quiénes están separados para poder matarlos. Y creo que voy a jugar con Lincolns esta partida porque hay Legion. Bien, el Baron marcó a alguien. Estoy yendo. Tiene Radiance este patita. Combinación de poderes. ¡Ah! Toma el fantasma. Azul, los volaron a mis aliados, bro. Llegó el Bristleback. Necesito bufearlo. Fuera, cacas. ¡Pam! No mana. Cero mana. No hay mana. No hay mana, causita. Basta, Broly, basta. Bueno. Ya no sigan, pues. No tengo mana. Ya, no sean huevones. Ya, eso es mucho. Mucha sobreextensión. Ah, ya. No sé por qué se quedan. Y se mueren, ¿no? Está muy intenso este juego. Esos huevones se curan y cubren mucho. Lincolns no sé si sea la solución. Me dejan castear muchos poderes a mí. Ese Abaddon me caga, mi combo. Cubre mucho a sus aliados. ¡Oh! Tiene miedo. ¡No! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Ya me morí.
uno tras otro, ¿no? Debo tener mucho más cuidado con esa Legion. Mucho más cuidado. Sí, creo que Linkens es la solución. El Ursa te necesita un poco más de tiempo. Me ha tocado un jugador bien basura, weón. Bien basura. Lo cual es normal, ¿no? Es que lo que me caga no es que él juegue mal, sino la actitud que él tiene en el juego. Es el único que está tirando mierda en la partida. Es el único, nadie le está diciendo nada. Pero hay que ganar a toda costa. Solamente debo tener más cuidado con la Legion, porque es el que me anula totalmente. El Audon también es otro problema, porque cura mucho y no deja que yo mate. El Ursa todavía no está jugando. Necesitamos más tiempo para que su héroe funcione. Le soy bien sincero, no debería ser un problema ese Abaddon contra un Grimmsnarl. Pero en verdad, el héroe con el que más sinergia tengo, para mí lamentablemente, es el Vara. Lamentablemente es con el que más sinergia tengo. Tener el Blade es para salvar a mi cosito en Rubik nomás. Pero ni así se ha salvado. ¡Ay! Me acerqué mucho. ¡A su madre! ¡Pobre Bristol, weón! Lo deletean. Necesito largarme de aquí, si tiene un war aquí estoy muerto. El Ursa todavía no entra en la pelea. Tenemos que seguir aguantando con magia. Se curan demasiado, ese Abaddon se cura mucho. Cura mucho a los otros. La Lina ya va a sacar cetro. Bien, weón, el Vara está atacando por un ángulo muy bueno. Esa Legion me da miedo. ¿Qué tiene? Daga Blade Mane. Ursa va a sacar BKB. Ese abuelito es fácil de matar, pero el Baran no está listo. ¡Ah, lo marcó! Debo largarme de aquí, la Legion me duelea y estoy muertísimo. A su madre. Complicada partida, muy complicada. Yo les meto magia, pero estos huevones se curan demasiado. Un poquito, ¿no? O sea, el Ursa puede pelear, la verdad, pero no está peleando. Tiene un ultimate muy bueno. Estas mierdas tengo que guiarlos, weón. Si no, vamos a perder el juego. Oye, están que la cagan desde hace un rato. Dejen de intentar matar al Raking, a la Legion, al Abaddon. Por favor, busquen a la Lina y al Kotl. ¿No se dan cuenta que esos tres son inmovibles? Uno tiene dos vidas, el otro tiene su ulti y la Legion es muy dura. Vayan por los magos. Para, tú, inútil, ve por los magos. Dios mío, ¿cómo pueden jugar tan mal? ¿Cuántas peleas han perdido atacando al enemigo que obviamente no es? El Bristleback sigue intentando ir por los más duros. No los vas a matar, tío. No tiene ulti. Están separados, está solo este. El Kotl no está con él. La Legion está viniendo. Está solo. Dale, nomás, no tengas miedo.
busca más, si puedes ese más, y ya no, si no sale no importa, sigue farmeando. No tengo mana, de guardea todo, por favor. Esta guay, quiero Linkens para no morir por la Legion. Ya no van a salir más kills por si acaso, yo no tengo mana. Aprovecha a farmear Bristleback. ¿Me estarán escuchando estas mierdas? Uy, Arcane. Por las puras estás intentando pelear. Tu equipo no está contigo. El Vesera que estaba jugando bien al principio, ahora está jugando como un tonto. Este ítem es muy bueno. ¿Alguien puede tomar esto? A la pelea es bueno. Yo también puedo tomarlo. Sí me escuchan estos huevones, ¿no? ¡Hola! Sí me escuchan. Quiero Linkens. Nadie lo toma, lo voy a tomar yo ya. Es que es muy buen ítem. Acaba tu BKB, Ursa. Ya están en Russia, no tenemos Bristleback. Se va a sacar Terrasque. No es Terrasque por si acaso, Bristleback. Necesitas algo de armadura. A la barra también te sirve. ¿Tiene Crimson? El Crimson también vale que lo maxees. Ah, no hicieron Russian, mejor para nosotros. Intenta acabar tu BKB, Ursa. Puedo intentar defender. En Tier 3 defendemos. Sí, esa de abajo puede caer, me parece. Tiene Shaul el Raking. La Legion creo que estaba armando la barda. Hay que meter magia nomás para defender. Vara, por favor, marcas a la Lina o al Kotor, nada más. En las peleas de 5 intenta buscarlos a ellos. Son los más fáciles. Hay bounties. Puedes alistar, tienes un smoke para cuando tenga BKB el Ursa, podemos smokear muy bien el tenga BKB. Smoke, 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 puedes comprar y traer. Tenemos visión sobre ellos, podemos ir ahorita. Ya, si no hay smoke, vamos caminando nomás, se mueren, están mal parados. Mira el Kotor, weón. ¿Puedes marcar al Kotor? Está solo ese, mátenlo. Mata, mata nomás, no pasa nada. Podemos ganar la pelea. Bájate eso, golpea. Ay, no. ¡Pelea, pez Ursa, huevón! ¡Tienes a Eji! ¡Mira, tienes BKB! Pero no lo uses al top, pues no sea así. Ya no tienes nada, Ursa. Suave, ten cuidado. Retrocede tú. Cúrate. ¡Ah, la mierda! Retrocedan, por favor. ¿Cómo va a usar todo? Ya, retrocedan, ya está. Oye, Ursa, no vas a pelear con BKB, pues, tío. ¿Por qué metes BKB contra un Raking y un Adon? ¿Qué chucha? ¿Qué te va a hacer? Te va a stunear una vez, nada más. Este huevón no piensa aún. Ya perdió la Aegis, al menos. ¿Qué es para mí? Kaya y Bloodstone. Bloodstone. Puede ser. Me cura. Shivas, huevadas así, me parece que necesito. Quiero matar a los supports. Los supports son el objetivo aquí. ¿Puedes marcar a ese Abaddon? Está jugando muy agresivo y está muy solo. La Legion está abajo. Ya se están juntando, ya no. En tu visión, juegan en su visión. Jugamos en ese lado de acá. Ese tiene dos vidas, no pasa nada. Retrocedan otra vez. Ah,
Tengan cuidado, tiene dos vidas, acuérdense. A los magos, ya saben, magos. ¿Por qué no se metió el urso? Si tiene charge. Digo, el vara. El vara va a ser Crimson. Párate aquí si puedes, vara, para que marques así y les caigas por detrás a los magos. Contigo puedo conviar. Oye, Urso, puedes irte a farmear a tus guardas, o sea, tú no defiendes base. ¿Qué tienes visión? Mira esa lina, Chato, güey, ¿por qué tienes miedo? Ah, su madre, déjame huir. Vara, si tú no te metes bien en la pelea, ellos van a seguir paseando. O sea, pelea, weón, y muere, qué chucha. Tú eres el support, no tienes que tener miedo a morir. Está que muere el Bristleback por tu culpa. Si es pelear, pues, weón, ¿por qué chucha te haces la pichi? ¿Para qué juegas Vara entonces, mierda? Mejor pica otra cosa. Le va a quitar su plata. Vamos a nuestra visión. No barques, Crips, la concha. No te necesito así. Ven aquí, por favor. Eso es para otro. No mato con otro. Puta madre. Hoy les hablo y les llega el pincho. Mira aquí. Podríamos matar al abuelo. Pero tú estás abajo. Por eso es que se meten ellos. Abuelo, todo abuelo, por favor. Métele ulti. No puedo, la bola está jodiendo. Retrocedan, está guardeado. Yes. Stroke of Fate, rango de cast... no sea. Tres golpes al fantasma. Jueguen en su viciado nomás, el urso que se ponga a farmear como loco. Nos han estado viendo todo este tiempo. Tres golpes al fantasma. Puede ser. Aquí farmea tu Crimson si quieres. Eso no importa. Solamente no le quites el farm al urso. Porque él es el HC. Acá. Mira esto. Farmea tú. Ese imbécil me ha muteado. Creo. ¿Será Kaya? Ese Abaddon está más armado. Esa Lina está más armada. Ya, mierda. Este juego es late. ¡Oye! El cetro es excelente aquí. Tienen un ranking. Chi. El cetro es excelente. Lo más probable es que yo termine perdiendo esta partida. Pero al menos voy a hacer mi mayor esfuerzo. Una desgracia ese urso. Hay que defender con magia, nosotros defendemos. Están pushando, hay que ir a defender. Paso, lo volaron. Ya me falta poco para el cetro. A su madre, lo volaron. Pobre chanchito. No. Mi cetro ayudará en algo, posiblemente.
Dale, tengo cetro. Oye, se me echa bien, pues. Ya no tiene otra vida el Reiki, ¿no? El Reiki en esta voz. Detección, si puede. Puedes pegar a eso, no te aspira como antes. Retrocede, vos te vas a morir. Bien. Oye, esa pelota ustedes la pueden golpear, ¿eh? No es como el antiguo Cotton. Ah, bueno, sobrevivió este lado. Puta, este orso es una desgracia. Sangre en Yasha. Está bien sus ítems, pero está jugando muy mal. Tiene cetro la legión. Al que duele está muerto. Yo puedo hacer ahora, pero no sé qué más puedo hacer. Oye, Vara, creo que te vienes acá mejor. Ahí no vas a hacer nada. Esta habilidad es muy buena. Contra el Reiki es muy bueno. Defendemos. Ese de Reiki se va al piso. Yo le saco copia y podemos pelear. Eso para mí. Me sirve. Me sirve muchísimo. Está bien, está bien, está bien. No le está con el cetro, causa, no le vas a hacer daño, no, no sabes cómo funciona. Podemos seguir peleando, estamos bien, estamos bien. ¿Para qué me metí tanto? Ya me morí. ¡Huye, Grimtrog! As expected. ¡Ahí viene! ¡Huye! ¡Asu! Se baja la copia, weón. ¡Oh! Tal vez estaba jugando bien, pero ya empezó a jugar muy mal después. Se sacó huevadas. ¿Por qué quiero una Vitality? Tal que lo matan a golpes, no aguanta nada. Bueno, fue bonito mientras duró. Quería una partida difícil. Puta, me la dieron nivel dios, weón. 5 enemigos que juegan bien, weón. Ninguno de esos idiotas ha jugado mal. Pero acá sí se ha notado mucha carencia. Muchas carencias ha tenido este juego para mí. He hecho lo que he podido, weón. Les he metido magia, he ulteado a dos, he sacado copia al Reiki, pero no había con quién jugar. O sea, no había. Desde el principio los estaban matando a los costados, weón. Muy difícil. Es que el Ursa sí puede pelear. El Ursa me tanquea. O sea, el Ursa pelea con ulti, ¿no? Es como un life stealer. Tú te metes con tu ulti y pegas. Se acaba tu ulti, te vas. Y matas a alguien, ¿no? Alguien que puedas matar. El Brisera que empezó bien. Empilado, ¿no? Agresivo, así espacio para el Ursa. Después empezó a caer. Empezó a comprar huevadas. A hacer huevadas. Hasta aquí estaba bien.
Pero después jugó con Vitality. Este héroe hace mucho daño físico. La Legion lo delea y lo va a poner cara a cara. Entonces, ¿cómo haces para aguantar un cara a cara? Tienes que sacarte a la barda, una vaina así. Luego quería sacarte Rasket, que era un ítem muy caro. Aquí está, mira. Piensen. Él quiere sacarte Rasket, que es un ítem muy caro. Y con partes muy caras. Un hacha de 3000 y una bola de 1000. Te hace comprar la bola, pero la bola solo te da 2 chinas de 250 de vida. En cambio, una sangre que cuesta 2050 te da como 10, no, más de 10 de fuerza y te da status resistance. Entonces, las partes de la sangre son mucho más valiosas que las partes del terrestre. No sé si me hago dejo entender. Bajo situaciones complicadas, tú no puedes apuntar a ítems caros. Brizelback jugó bien al principio, pero luego se equivocó porque apuntó a un ítem muy caro. Ítem que nunca llegó a culminar porque nunca llegó a ganar una pelea. Entonces esta bola nunca le llegó a servir para nada. Y se quedó estancado y perdimos el juego y se quedó ahí en los ítems. No sacó más. A este pata sí lo odio. Este bon sí me llega al pincho. Yo no entiendo la gente. O sea, tú piqueas tus héroes porque... por lo que tú sabes, ¿no? Yo no sé cómo este pata juega vara si tiene miedo. Este pata tiene miedo porque no sabe qué hace su héroe. Un buen vara haría mucho aquí. Esta habilidad es la más fuerte del vara. Y la usaba hasta el culo. Si él mete bulldoze, el stun de la línea no le hace nada. El duelo de la legión no dura tanto. El stun del Raking no dura nada. Lo único que lo puede parar es la bolita del Kotor. Y eso. Pero muy deprimente el juego del Vara. O sea, esa clase de supports no vale la pena. Porque esta clase de supports, cuando les va mal, piensa que ponerse a farmear es la solución. Piensa que quitarle farm a tu Ursa con HC, por más caca que sea, es la solución. Intentar sacar Vanguard es la solución. No, huevón. O sea, él no puede intentar sacar ítems si su equipo está cagado. Porque lo vas a hundir más. Si tú te pones a farmear cuando tu equipo está cagado, lo estás hundiendo más. Porque tú estás sacando el oro que tu aliado podría sacar. Le estás quitando el oro de las manos del Ursa. Aunque también este don era bien malo, pero la firma. Jugaba, no sabía qué hacer. No sabía cuándo pelear. Pensaba que la BKB le iba a servir. La verdad, no le sirvió tanto porque la usaba mal. Habían mejores ítems para este Ursa, me parece. Una Desolator le hubiera servido un montón. Sangen Yasha, Valor Fury, Desolator. Son héroes de poca armadura. Son héroes de agilidad y son tres héroes de fuerza. Estos héroes no escalan en armadura. Por eso Desolator pudo ser buena compra. Porque tampoco hacía mucho daño. Y ya, o sea, intenté jugar lo mejor que pude, ¿no? O sea, el Greenthrow está potente. Me hubiera encantado hacer mi combito como hacía antes. Pero nunca llegamos al juego abierto. Siempre era un 5 contra 5. Y no se podía usar el combo de Trail Blade con silenciada. Porque si yo le metía el combo a uno, el Abaddon respondía y le ponía escudo. Si yo le ponía combo al Abaddon, el Abaddon no muere. Porque tiene ulti. Si yo le pongo el combo al Kotor, la Legion también disipa con su segunda. Entonces son muchas formas de anular mi combo. Y por eso es que no se pudo ganar. Pero al menos fue divertido. Me enojé mucho porque ese bar era muy malo, ¿no? Representaba todo lo negativo de un jugador, weón. Teclero, juega mal, se pone emo, se pone a farmear, a pesar de que es support. Coba, ¿no? No sé cómo aparece el bar aquí, weón. Este donde de jugar Crystal Maiden, héroes así. Espero les haya gustado esta guía muy triste. Empezó Monse y acabó triste. Algo han aprendido, supongo. Chao. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si quieres mejorar tus tiempos, posicionamiento e itemización, estoy seguro que estas guías te ayudarán. Si no te quieres perder ninguna de mis guías, no olvides suscribirte. Y recuerda que el perder es parte de aprender y la constancia te llevará al éxito.